Adi y Eva se están preparando para un concierto y voy a ver si Eva está aprendiendo algo con mis indicaciones. Mírala, mírala cómo va vestida. Eva, ¿pero esa ropa? ¿Qué pasa con la ropa? ¿Que no tenéis un concierto? Sí, tengo un concierto, sí, me voy a poner esta ropa. ¿Vas a ir con esa ropa? Pues claro que voy a ir con esta ropa, tío, que me la compré en Londres y es bastante cool. Eva, es que esa no es la actitud, Eva. Eva, no es la actitud. ¿Tú, Juan? ¿No le dices nada? ¿A ti te parece bien? Pero vamos a ver, Pedrico, tío, si yo le regalé un traje de sotana, lo que pasa es que pasa de ponérselo. Se empeña en ir vestida de colegiala japonesa, ¿yo qué quieres que le haga? Podrías ponerte por lo menos las medias de garbanzo, tía. ¿Y ese pelo tan suelto y tan liso? Ya le digo yo que se ponga moño. Pero a ver, ¿cómo se lo dices, Juan? Eva, ponte moño. Pero es que si no va a haber manera de que te haga caso, Juan. Juan, mira, perdona que te lo diga, ¿eh? Pero es que eres un pachucho. ¿Eh? A ver, ¿cómo se lo dirías? Pero con más sangre. Eva, ponte moño. No te oigo, Juan, no te oigo. Eva, ponte moño, va. Nada, así nada. Mira, Juan, yo voy a hacer todo lo que pueda, pero si tú no me ayudas... Pero si yo quiero ayudar, tío. ¿Quieres ayudar? Pues sí. Quítate esa gorra, porque esa gorra no ayuda a nada. Hostia, Pedrico. Venga, Juan, quítatela. Quítatela. Mira, Juan, yo la verdad ya me imaginaba algo así. Juan... Si tú eres el primero que te avergüenzas de tus raíces aragonesas, ya me contarás cómo hacemos que Eva entre en razón. Tienes razón, tío. ¿Qué poderío tienes? Juan, tío, que vamos a llegar tarde al concierto. ¿Qué haces? Estoy aquí con Pedrico hablando de nuestras cosas, ¿vale? Ah, vale. ¿Pero cómo que ah, vale, Eva? Una verdadera oregonesa preguntaría y preguntaría hasta saber con pelos y señales de qué estábamos hablando. Vamos, lo que es una alparcera de toda la vida. Pero eso no es lo peor, Pedrico. Lo peor es que se niega a criticar a la gente. Eso sí que no me lo puedo creer. A ver, Eva, ¿qué opinas de Bunbury? Un amigo. ¿Y de Carmen París? Una visionaria. ¿Y de Santiago Serón? Un maestro. Mira, Eva, vamos a ver. Una oregonesa... criticaría y criticaría a sus compañeros de profesión, especialmente si son oregoneses. Eva, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano. Pero si tú no colaboras, no vamos a ir a ningún lado. Bueno, ¿qué? ¿Almorzamos o qué? ¿Tenéis almuerzo? Toma, aquí tienes sushi y Red Bull, si ¿sushi quieres. Y Red Bull? ¿Sushi y Red Bull? ¿No tenéis longaniza y un buen porrón de vino rancio? ¿Y tú se lo consientes? Vaya, hasta aquí. Pedrico, tío. Dada la gravedad del caso, decido administrar a Eva una terapia de choque y llamo al grupo folclórico Estampa Baturra para que le hagan recuperar a Eva sus raíces oregoneses. Vale, Juan, en serio, te lo pido, tío, déjame tranquila, ¿vale, Juan? Vale, vale, Eva, vale, te dejo tranquila, pero sí. Escucha, solo una sorpresa, ¿vale? Y ya te dejo en paz. Mira. Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Una vez recuperadas las raíces oregonesas de Eva Amaral, vemos un vídeo de uno de sus conciertos para que Eva se dé cuenta de su cambio. ¿Pero qué hago? ¡Ostras! Quítalo, por favor, quítalo. Madre mía, Pedrico, es que me veo y no me reconozco, ¿eh? Eva, ¿qué sientes al ver estas imágenes? Pues vergüenza, mucha vergüenza. ¿Qué vas a sentir? ¿Pero cómo podía yo vestirla con esa ropa de mercadillo de Londres? No me jodas. Eso mismo pensamos todos. Hombre, por favor, es que encima que me pongo mala, porque me veo ahí en un concierto que estará en Madrid. ¿Pero yo qué hacía tanto en Madrid, hombre? Que es que era muy despegada. De todas maneras, Pedrico, te tengo mucho, mucho, mucho que agradecer, de verdad, por todo lo que has hecho por mí. Y que sepas una cosa, en el catering... ya no va a poner nunca más sushi ni mierdas de esas. Ahora va a haber castañas de mazapán. Estamos todos orgullosos de ti, Eva. Ah, bueno, y he pensado más cosas, ¿eh? Mira, he pensado hacer un disco conceptual sobre la longaniza de Graus, que se va a llamar Morcilla Negra, Longaniza Roja. Hombre, mola, que sí. Es mejor hacer la transición también poco a poco. También vamos a hacer una trilogía la próxima vez, que va a ser una trilogía sobre los sitios de Zaragoza. Sí, con Bob Dylan también. Y luego vamos a hacer, por ejemplo, la ofrenda del Pilar, tecno. Hemos pensado, ¿no?